Bueno, me he desviado un momento porque he visto aquí este camino empedrado para arriba y voy a investigar a ver lo que hay arriba. El camino sigue por aquí, todo de piedra. Aquí hay como unas vallas a tramos hechas polvo. No sé yo hasta dónde llegará. Hombre, esto estaba vallado, como digo. Como una vallita de madera y tal, que está hecha polvo, quemada, destrozada, y no sé ahí delante, a ver. Aquí hubo un incendio seguro, vamos. Los árboles calcinados ahí. Pero aquí sigue el camino empedrado, tú. Uy, por ahí se escucha, yo creo que esto lleva una cascada. Uy, mira cómo está esto, madre mía. Bueno, por ahí hay camino, pero por aquí hasta han hecho un escalón y todo. Y un cartel aquí hecho polvo de 13, no sé qué, por aquí. Mirador 13, cerrado subido izquierdo, cerrado faro de avión, Galleiro, Espiño, Galiñeiro, cerrado Fracha. Como ves, hasta la foto lo hicieron con todo el monte calcinado, tú. Madre mía. Esa piedra parece un delfín mirando para arriba. Parece, ¿eh? La cabeza de un delfín. Madre mía, con el día tan malo que hizo ayer y hoy. Nublado, pero bien. Está bien. Wow, esto sube más arriba y vallas, tú. Vamos a seguir, esto está abandonado, tío. Ah, petroglifos, creo que es. Y aquí pone Naval de Martiño. Tío. Qué cosa se encuentra uno por el monte, eh. Vamos a ver. Effective Wonder. Mira ahí. Los petroglifos. Se ve unos ciervos claramente, tío, con esta luz. Y la piedra ennegrecida del incendio. El incendio casi se carga los petroglifos que tienen miles de años, tú. ¡Wow! ¡Qué guay, tío! ¡Hostia! Un mogollón de ciervos, ¿eh? Aquí está el dibujo. Los ciervos, pero un montón, un montonazo. Mira. ¡Qué pasada, tío! Se ve claramente, ¿eh? Mira, mira. Qué pasada, tío. A mí esto me parece espectacular, porque es de la época de los faraones, tío. Vamos. Toda la piedra aquí más. Caray. Y por ahí abajo algo se ve también. Vaya sitio guapo para comerme un plátano, tío. Miles de años de historia ahí detrás de mí. Grabados en la roca, la intemperie, y todavía están ahí, tú. Aquí. Un cazador. El cazador que se ve aquí. Ahí. Y esto. Y allí un río, la cascada cayendo. El valle donde cazaban.
sea montaña donde cazaban y vaya ahí abajo y tal. Menudo derrumbe de pedrolos y mirad qué ennegrecidos que están, tú. Qué pena, macho. Los incendios provocados de las narices. El ser humano, qué asco a veces. Carbonizado. No sé si avanzar porque esto ya, no sé. Guau, guau, pedrolo, tío. Esto parece que esté trabajado. Está cortado. A cincel parece, tío. Y aquí cazoleta aquí arriba, dos cazoletas pequeñitas. Por ahí abajo los petroglifos. Y el pedazo de vistas que, bueno, tapa los árboles y tal. Casi visto desde aquí parece una cara así rara, sonriente, ¿no? Los dos ojos, la nariz y la sonrisa así extraña, ¿no? Sigue la imaginación. ¡Wow! ¡He pescado, tío! ¡He pescado una estrella Galicia, tío, del río! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué seta más guapa, tío! ¡Oh, roja! Tiene pinta venenosa, pero bueno, no me la voy a comer. ¡Vamos para allá! ¡Guau! Estas truchas cerveceras, madre mía, son difíciles de pescar, ¿eh? Pero lo he conseguido, tú. Pues nada, vamos ahí. Salud y fuerza al calor. Esto sé que es una trucha de río y lo demás tonterías. Botellón, botellón. Salió el sol, salió el sol.